Aquí en los estudios de Oviedo Press Multimedios, porque mañana en Coronel Oviedo se celebra 70 años del Rotary Club y hay un evento que se va a desarrollar. Por lo tanto, hoy estamos en compañía de Luis Benítez Villalobos, él es el presidente de la Fundación Rotaria. Y ustedes saben que el Rotary Club tiene un programa fabuloso que se llama Intercambio de Jóvenes, ¿verdad? Y está en compañía de nosotros también hoy un joven que viene de Groenlandia, es Isaac, Isaac Harbour Niger. Trato de, de entender un poco el, el, el apellido, cómo leer, ¿verdad? Pero están aquí con nosotros, 16 años tiene él y bueno, le doy primero la bienvenida a Luis Benite luego ¿Cómo te vas, Luis? ¿Tanto tiempo, che? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Un gusto poder compartir esta mesa de trabajo contigo, eh, con Isaac y bueno, con toda la ciudadanía obetense. Un gusto. Bueno, Isaac, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien también. Eh, Isaac, tenés 16 años. Sí. Venís de Groenlandia. Sí. ¿Y qué tal Paraguay? Me encanta. ¿Sí? Todos los indios son muy buenas personas. Sí, son. Sí, son. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Cuántos meses hace que estás aquí? Creo siete. Siete. ¿Aprendiste español aquí o antes ya? Aquí. Aquí. ¿Y en... qué tal te va? Todo bien. Más o menos. Sí. <laughs> ¿En qué colegio vas? Estoy en el colegio parroquial. Ah, colegio parroquial. ¿Estás estás haciendo el qué año? Cuarto, primero, el segundo. El segundo, segundo, sí, segundo, sí. De el segundo de la media. Segundo de la media. Ah, sí, 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 sí. ¿Quién es tu familia de Oviedo? Ahora es Espinosa Benítez. ¿Espínola? Espi Espinosa. Ah, Espinosa Benítez. Sí. A ver, le ubico, Luis. ¿Quiénes son? Luis Fernando y Rocío. Luis Fernando. Y Rocío. Ah, bien. mira vos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ellos también tienen su hijo? Que Ella tal... tiene, ellos tienen su hija en Alemania. Ah. Mira vos. Tenemos ocho chicos fuera. Y tenemos ocho chicos dentro de... ¿Cuánto tiempo dura este este intercambio? Por lo general son once meses. Ah. Once o doce, dependiendo de la modalidad. sí En este momento son casi, la gran mayoría son de once meses. Y bueno, tenemos el privilegio de que once, eh, ocho chicos paraguayos de Coronel Oviedo en particular... Sí, estén, ¿verdad? Eso quería destacar. Estén creciendo en su, en su humanidad en otras partes del mundo. Tenemos una nena, eh, la hija de Nisa Rester Medit en Brasil. Eh, ella quería irse a Brasil. Ah. Y bueno, ¿Hay esa chance de elegir Luis? Por lo general, hay opciones, ¿verdad? Hay opciones. Por lo general ellos compiten. Mm. Ellos van y compiten. U ustedes saben, vos sabés muy bien, Cristian que nuestro distrito es binacional mm. entonces compiten con los chicos de las cuatro provincias de argentinas de misiones corrientes chaco y formosa y el que mejor este, haya dado su examen el que mejor haya dado su entrevista el que mejor haya presentado su aplicación y haya logrado el 100% del puntaje va a las, al país que, sí, él, que él elige. Sí. Qué bueno, Lo cual me da la, la indicación de que ella tuvo muy buena... Este, sí, nuestros <laughs> chicos... Eh, muy han, buen desempeño. Han, ¿verdad? han tenido muy buenos lugares. Sí. Sí. Bueno, Isaac, contame, ¿de dónde venís? ¿Hace frío o hace calor? Uh, frío. Mucho frío. Mucho frío. ¿Y cómo sí. te, te encontraste con este calor que tuvimos el año pasado? Tremendo, ¿eh? Sí, no... Eh, sí, si no tenía aire en mi pieza. no, no ¿Y vas no a sufrir mucho. Sí. sí. ¿Practicas algún deporte? ¿Cómo? ¿Algún deporte? Uh, en Paraguay no, uh, yo voy al gimnasio. Ajá. Uh -huh. Pero en eh, uh, yo estaba nadando mucho. ¿Natación? Y natación. Así. Ah, mira, qué bueno. Sí. Uh, ahora, uh, uh, tu experiencia aquí en Paraguay, me contaste que te gusta mucho. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de colegio? Uh, no sé cómo se explicar, eh, son... ¿Te hiciste ya amigos de ellos? Sí. ¿Sí? Y... ¿Cómo se dice? Eh, es... Son... son muchos juntos, uh -huh. eh, no son cerrados, son uh -huh. muy... Muy abiertos contigo. Muy ¿no? abiertos, sí. Sí. Y... y puedo hablar con los todos, uh -huh. si quiero. ¿Cuál es el idioma oficial de tu país? Eh, Groenlandés y danés. Danés. Groenlandes. Sí. Wow, mira, Groenlandia sí. es parte de el de reino, de del reino de Dinamarca. Del reino de Dinamarca. Él tuvo que irse de Groenlandia a Dinamarca y de Dinamarca a Paraguay. Así que tuvo un viaje previo muy interesante sí. antes de venir a Paraguay. A ustedes se les denominan embajadores de la paz, ¿verdad? Embajadores de la paz, es Así verdad. Es. Eh, se les denominan estos programas de intercambio. ¿Alguna vez cuando estén en posición de tomar decisiones en otra ciudad u otro país del mundo, capaz esté un intercambista en el poder. Eh, bueno, Luis. es lo que anhelamos siempre. Eh, hoy tenemos el desafío que nos plantea nuestro presidente de Rotary Internacional de promover la paz. Y para alegría de los Rotarios, nuestra futura presidente también nos, nos pide que sigamos esforzando al máximo para promover la paz positiva. Con el gobernador actual, el gobernador entrante, estamos planteando la posibilidad de trabajar en el distrito en la construcción de la paz. Mm. Y la paz no es solamente la ausencia de conflictos eh, bélicos, sí. ¿verdad? Eh, yo creo que necesitamos instaurar un sentido de paz en nuestra república. Creo que los rotarios podemos contribuir en eso. Eh, tenemos antecedentes históricos de mucha valía, ustedes saben, ya hemos hablado varias veces, la paz del Chaco eh, ha sido gestionada y concretada por Rotarios de Buenos Aires, de La Paz y de Asunción. Eh, ese ejemplo nomás nos permitió a todos los Rotarios de Paraguay que en ese momento el presidente de Rota Internacional, Nakuni Chanaka, venga a, en Paraguay y se haga uno de los cuatro seminarios a nivel mundial para promover la paz en el mundo, 2014-2015 más o menos. Y bueno, seguimos en esa senda, creemos de que con jóvenes líderes como Isaac y como los jóvenes líderes que han ido, a los países europeos, Estados Unidos, Brasil, México, podemos efectivamente empezar a construir un sentido de paz más global. Ahora, Isaac, contame un poco si, eh, aparte de Coronel Oviedo, llegaste ya a conocer otras ciudades en Paraguay. Sí, eh, Asunción, Ciudad del Este y Villarrica. 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 Sí. Sí. Bueno, eh, ¿tenés hermanos? Sí. ¿En Groenlandia? Sí. Tengo dos hermanitos y una, una hermana mayor en eh, Groenlandia. No, en Dinamarca. Eh, y ella está estudiando en Dinamarca. Ah, qué bueno. Eh, y, y contame un poco eh, qué tal con la comida. ¿Te gusta la comida paraguaya? Sí, me encanta. En la ¿Qué tarde. comes? ¿Qué te gusta comer? Chipa, asado, asado. ¿Asado? asado. ¿Se come mucha carne por sí, allá? Sí. ¿En Groenlandia? Sí, eh, pero no mucho de vaca, más que eh, reino. reino como, ¿De reno? De reno, sí. Bueno, ¿y de la vaca te gusta? Sí. ¿Con mandioca o sin mandioca? Con mandioca. Con mandioca. Y, y, limón, y, limón. y limón. Y limón, sí. Está bien. Eh, Se cumple 70 años del Rotary en Coronel Oviedo. Estamos Luis? festejando, estamos... Realmente iniciamos hace como 40 días un proceso de difusión. Vos sabés, Cristian, porque siempre estuviste muy cerca de nosotros acompañando todo este proceso, Rotary eh, tiene una política comunicacional que se incorpora recién en el 2009. Entonces vimos la importancia y la necesidad en el club. de Cambió que, el Rotary a partir de esa, de ese cambio de paradigma comunicacional con, o sí, el vínculo con la sociedad. Cambió bastante. ¿Sí? Cambió bastante. De hecho que este, eso permitió incorporar eh, una participación mucho más diversa a nivel global. Te decía de que eh, estuvimos trabajando y, y un equipo comunicacional liderado por Fabio. Estuvo trabajando principalmente en lo que hace a recoger un poco los procesos históricos en los que hemos intervenido y en los que han intervenido los líderes que nos antecedieron para llevar adelante la construcción de la sociedad obetense y de las instituciones de Coronel Oviedo. Vamos a tener el privilegio de recibirle a familiares de esas personas en nuestra cena cumpliendo los 70 años. Vamos a tener la oportunidad también de contar con la presencia de nuestro gobernador del distrito, el compañero Jorge Florentín Wolf, de una comitiva de líderes de la, del distrito. Y queremos dar un reconocimiento a, a los familiares de esas, de esas familias, ¿verdad? que han permitido, por ejemplo, constituir la Universidad Nacional, la primera universidad, la filial de una primera universidad como fue la Universidad de Politécnica y de Economía. Creo que vos pasaste por Politécnica, sí. fuiste uno de los primeros alumnos en, en, en su momento. Eh, bueno, y, y también todo lo que implicó el trabajo pos como te decía, antes del 2009 no se podía comunicar, no se podía informar, la mano derecha no podía saber lo que hacía la mano izquierda. Y a partir de ese cambio de paradigma, como bien señalaste... ¿Ese, ese cambio de paradigma es a nivel global o regional? A nivel global, regional? Fue a nivel global. A nivel global. Y, y, y eso implicó inclusive cambiar algunos aspectos eh, simbólicos de Rotary. Por mm. ejemplo, nuestra, nuestra famosa rueda Rotaria, mm. que hoy ya es simplemente de un, de un color, ya con ciertas características... Mm se va buscando una mayor aproximación a lo que, hablando en términos comerciales, el consumidor quiere uh -huh. y que sea más atractivo. Atractivo, sí. ¿El Rotary es una organización muy cerrada? ¿Hoy este, está más abierta para ampliar sus integrantes, Luis? Yo te diría que el Rotary es básicamente la representación de una sociedad. Uh -huh. El único detalle es que uno accede por invitación. Uh -huh. Desde Pe ese momento... Es una institución... Sí. Yo siempre pregunté, ¿es elitista el Rotary? Yo te diría que... Eh, si bien no podemos decir de que... Que es una organización elitista... Porque en sí buscamos promover la igualdad... Uh -huh. Buscamos eh, construir... A, a las nece eh, contribuir a las uh -huh. necesidades que hay en nuestras comunidades... Por lo tanto... Eh, pero sí hay gente... Que que participa y que genera liderazgo. Y desde el momento que participan líderes de nuestras sociedades, en gran medida las personas que producen los cambios son las personas que hacen parte de una élite y esos son los líderes finalmente. Ahora, eh, ¿cuál es la actividad programada para mañana? Bueno, vamos a contar a primera hora con la venida del, del señor, de nuestro gobernador. Queremos, uno de los proyectos emblemáticos que este año hemos tomado por decisión de la Junta Directiva ha sido contribuir al hogar que hoy se está inaugurando. Divina misericordia. ¿Verdad? Vamos a visitar ese, ese espacio mañana de manera a poder mostrarle al gobernador la inversión que se va a hacer ahí. Vamos a hacer una donación de... De todo lo que hace a aire, ventiladores, todas las necesidades. Equipamiento. De, equipamiento, uh -huh. ¿verdad? Eh, Y posteriormente, un, un hecho simbólico que queremos instaurar es poder, eh, poder iniciar el proceso de eh, una plantación de árboles para un bosque rotario. ¿verdad? De manera que los ocho chicos intercambistan con el gobernador, la presidenta y los, los compañeros que deseen. Puedan instaurar su árbol, puedan cuidarlo. ¿eh? Yo le decía a los chicos, bueno, imagínense ustedes que vuelvan, porque tenemos experiencias muy interesantes de chicos que han vuelto re, reiteradas veces y que vengan a, a ver cómo su árbol del Apacho o no sé de alguna. árbol tal Fue creciendo. <laughs> sí, sí, Una cuestión más simbólica. Ahora, Isaac, eh, ¿cuánto tiempo más te queda por Coronel Oviedo? Um, yo voy a. Cinco meses. No, creo. Que... Ahora voy a... estamos en marzo. Sí, marzo, yo me voy en el fin de junio. Junio. Junio, sí. Más o menos. 20. Sí, el 24 de junio. 24 de junio, sí. ¿Y, y alguna vez volverías a Paraguay? Sí. ¿Sí? Mis padres quieren. Quieren. Uh, ver Paraguay. Ah, sí. mira, qué bueno. Sí. Que bueno, Tenemos el desafío de irnos a Groenlandia. También. A, a pasearnos en, en el medio del hielo. ¿Cuántas horas de viaje será en Groenlandia? Vos eh... hiciste Groenlandia, Dinamarca. Groenlandia a una otra aeropuerta eh, en Groenlandia, una hora. Eh, cuatro y media horas a Dinamarca. Creo tres y media horas a París. París y. No sé cuándo, pero a Sao Paulo después... Eh, 11 horas. 11, 11 horas, 11 sí. horas. Y después Asunción y ellos... me... 20 sí. horas, casi 24 sí. horas de viaje. No, más. Él estuvo ¿Más? casi... Sí. No, dependiendo por de... Los... Sí, dependiendo de... Por... De la espera más, en aeropuerto, sí. el aeropuerto en tránsito, ¿verdad? No, sí, sí. Sí, Así que... Estuvo, él estuvo 48 horas viajando para llegar a Paraguay. Ah, bueno. Así que le, 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 le buscamos, le recogimos, y lo primero que hizo fue comer algo y después descansar, porque... Sí. Que... Y con, con tus padres de Paraguay, ¿cómo te llevas? ¿Bien? Muy, muy bien, muy ¿Sí? bien. ¿Tenés hermanos aquí en Paraguay? Sí, eh, ahora tengo una hermana y una hermana, perdón, y una hermana que está en Alemania. Ah, bueno, sí, claro, que está en Alemania sí. ¿Llegaste a conocerte con ella? Sí. Sí, qué bueno. Eh, Luis, cuando se ve el tema de los intercambios, mucha gente dice, cómo, hago para que mis hijos vayan? ¿Tenés que ser rotario, sí o sí, para que tus hijos puedan participar del programa? No, eh, bueno, eh, realmente en el 2010 el Rotary Club Coronel Oviedo inició un proceso, en, un poco antes, pero en el 2010 iniciamos un proceso de abrir a la comunidad. Mm. No es fácil, la experiencia en 14 años no, no fue precisamente la más enriquecedora, ¿verdad? se genera mucho conflicto internos, se genera mucho conflicto hacia la sociedad. Porque, la porque gente, hay que entender un poco la filosofía de la organización. Hay que entender la filosofía de la organización, hay que participar de todo, hay que asumir la responsabilidad cuando tu hijo va a un país europeo o cuando tu hijo que está recibiendo viene y tiene que integrarse primero a la escuela que es fundamental segundo a la familia a la familia bueno eso es primero Ajá. después a la escuela y después a las actividades que genera el club ¿verdad? entonces todo ese dinamismo en muchos casos hace de que la familia que envían eh, durante el proceso de participación participan más activamente y algunos eh, se vinculan después a Rotary, son parte de nuestra organización. Otros simplemente envían a sus hijos y, y están siempre acompañando las actividades, los procesos que viene desarrollando nuestro club. Imagínate, Cristian, que en este en este tiempo de casi 15 años hemos enviado más de 89 chicos al mundo. Y como siempre decimos con el club y con los compañeros, con las compañeras, eh, seguramente en unos 10, 15 años más vamos a ver el fruto de los primeros jóvenes intercambistas liderando o sus empresas o sus instancias educativas. Pero en el día a día sí, ya se ve Luis. Se ve, Yo sí. conozco a muchos intercambistas sí, que vienen totalmente con otra mentalidad. Porque yo también, que viví mucho tiempo en el extranjero, tengo esa experiencia de que la mente lo, lo tenés, no te digo modificada, sino que tenés nutrida con iniciativas que podés adecuar o adoptar, adoptar para tu sociedad. Así mismo. Y ahí, inclusive, tenemos ahí una propuesta en la Junta de crear un parlamento, no me acuerdo si era juvenil, latinoamericano o global. ¿verdad? y creo que hace en, falta la educación do... cívica es un déficit gravísimo en donde los chicos que han participado del intercambio puedan contribuir bueno, esta experiencia yo viví en la ciudad tal de Dinamarca, por citar ya que le tenemos acá un danesgro herlandés eh, y bueno, ver en qué medida podemos contribuir a que eso se genere no sé, hacer una ciudad más inclusiva. Muchos están trabajando en ese aspecto, sí. sobre todo en el casco más urbano, pero en otros lugares, en los barrios marginales o en los barrios a periféricos. Ver, espera, espera un ratito. ¿Cuál es el día a día de la gente, por ejemplo, Luis? Ir al mercado. Y nuestros mercados no son nada inclusivos. Así que eh, hay mucho. Eh, sobre ese tema, creo que algún momento vamos a hablar. Bueno, Isaac. Nosotros te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros, esperemos que pases bien todo lo que te queda en Paraguay, que comas mucho asado con mucho limón y mandioca y que te sirva la experiencia para tu país y que muy pronto puedan volver por aquí con, con tu familia. A mí me, me emociona mucho siempre hablar del Rotary, le recuerdo a mi gran compañero Moisés Martínez. Eh, quien fue presidente del Rotarico sí. y creo fue. que fue en esa época de transición un poco de, de abrirse a la sociedad así mismo, así mañana en 2 mañana y 2 mañana le esperamos en 2 y 2 a partir de las creo que es 21, 21 horas me llegó la invitación y les agradezco te esperamos, le esperamos a todo el staff de Oviedo Press que siempre ha colaborado y siempre difunde todas nuestras acciones así que eh, esperemos que la sociedad siga contribuyendo. Las acciones de servicio que venimos desarrollando a nivel comunitario eh, son palpables hoy día, ya son difundidas, entonces podemos seguir trabajando en pos del desarrollo de nuestra querida comunidad obetense. Isaac, muchas gracias. Gracias. Bueno, Isa, entonces compartiendo con nosotros, Luis, te gracias, paso la mano Luis. también. Gracias, eh, gracias por estar con nosotros, éxitos en todo lo que vayan haciendo y nosotros, por supuesto, aquí siempre con la apertura para lo que ustedes dispongan, porque sabemos que siempre son actividades positivas, filantrópicas, por sobre todas las cosas que es muy importante. ¡Hoy!